escúchame, pero es mi opinión. Es por una y la mía, y la mía. Ya está, a mí me preguntó, ha dicho, no sea, digo, no, ni ganas, porque eres que ser masoquista, y no, tampoco no, para que te pongan la pared y insultar. No, Ciro, para ser 40.000 o 50.000 tíos. Para ser árbitro primero hay que ser inteligente. Sí, bueno, sí, sí, por sobre todo no eso. Podría sí, ser árbitro. Sí, sí, no, no, claro, claro, claro. Por eso has sido tú. Ahí está siendo el pelote de la regla, ya clave. Y te voy a decir que me han pitado muchos partidos. No, no, sí. Un gran profesional. Sí, menos cuando le ponías a parir. Fenómeno. Ya te sacaré. Además, me gustaba porque hablaba con el fútbol. Sí, sí, sí. Bueno, sí, eso era. Pero venga, venga, venga. Cuando era chulo que no se podía hablar con él. Tiene memoria selectiva. 17 años en primera división. De los 17 años... 14 años votado por los futbolistas, no por gentuza como él, por los futbolistas. Oye, mejor árbitro. Claro, sí, señor. ¿Por qué estás insultando? Sí, señor. ¿Pero por qué insultas? Muy bien, cero, muy bien. Sí, escúchame, ¿por qué? Porque tú insultas al arbitraje todos los domingos. No, yo pero tú insultas al arbitraje todos los domingos. Yo he dicho, a ver, tú insultas al arbitraje todos los domingos. Escuchas un segundo. Todos los domingos insultas al arbitraje y a la gente que está. Decir que sois muy malos no quiere decir que yo insulte al arbitraje. Yo digo que sois muy malos, que tenemos la mala suerte. Fíjate que yo no digo... Yo nunca me habrás oído hablar ni de Villarato ni cosas de estas. No, no, o sea, no. Yo digo que sois muy malos. Muy malos. Qué bonito, y algunos, y qué algunos muy y eso chulos. Respeto, ¿no? Qué bonito. Eso no, no, eso es respeto. Eso, escúchame, respeto. Eso no es insultar. No, yo digo, pues, que mira, pues tú eres muy malo y muy chulo. Bueno, pues vale, perfecto, perfecto. Eso lo veremos. Malo y chulo. Perfecto. Mira, eres malo, chulo y vienes de baloncesto a hablar de fútbol. Vale, sí, ya lo tienes. Escúchame.